Muchas gracias y buenas noches. El próximo domingo el PLD se aboca a unas consultas internas para medir la popularidad de sus aspirantes presidenciales, por lo que muchos se preguntan qué pasará dentro de ese partido de ganar uno u otro candidato. Si gana Margarita, esta representa el continuismo del Darilato dentro del PLD, pues Margarita en cuanto a estructura y trabajo de territorio depende de los liderazgos viejos dentro del partido. Y sus relaciones con Leonel, según lo que se comenta, no están en los mejores términos. Si pierde y gana a Ver o Domínguez Brito, sería un capítulo nuevo, pues ellos tienen su agenda particular y no precisamente está en sus planes seguir las directrices de lo que decida Danilo. Incluso, ya enfrente del partido, podrían pactar con Leonel algún tipo de alianza para enfrentar juntos al PRM, pues quien no le, le gustaría este tipo de alianza es precisamente Danilo. Ahora bien, el gran reto de estas consultas es si para 2023 no saldrá algún PLDista pidiendo que se hagan primarias en el partido ante la Junta Central Electoral, como manda la ley justamente 1519. Si esto ocurre, los resultados de esta consulta podrían quedar en el aire y los que no quedaron conformes ahora ir nuevamente a comicios para enderezar el barco. Total, ante la ley, ese partido no habrá ido a primarias pese a que sus miembros hayan firmado un acuerdo de respetar todos los resultados que ante la Junta son ilegales. Soy Angeli Moreno y usted tiene la palabra.